ahí saqué la directa de Camilo. Muchas gracias por empezar a conectarse. Analícenla y quiero que me comenten aquí. Gracias por conectarte. Ahí están plasmados los hechos tal y como ocurrieron. Entonces, si se conectan, vamos a analizar los hechos en un chat, ustedes y yo. Ustedes me preguntan y yo les respondo. Buenas noches, maestro. Soy del primero. Oro 9. ¿Viste Oro 9, la directa de Camilo o no la viste? Sí, el final. ¿Qué opinión, qué tú crees que pasó? ¿Qué pudo pasar después del momento en que se monta Zenén y el escolta sube a la torre? ¿Qué tú crees que pudo pasar? De ahí para allá. ¿Cómo tú imaginas los últimos momentos y el destino de Fariña, el escolta y el comandante de Cienfuegos? ¿Qué tú crees que haya pasado? Según tú. Lo que tú opines con tus palabras. Bienvenido. Lo más probable que sí. Tal vez más adelante en la pista. Hace muchos años yo viajaba en un tren de Guayos a Camagüey y se montó un viejito vestido de militar. Viejito. 70 y pico años. Medio loco. Empezó a hablar de muchas cosas y dijo, lo mataron y donde lo mataron, cerca de la pista, hicieron un supermercado, un semi-internado arriba. Lo más probable es que esa noche lo hayan liquidado. El camión, el avión se lo llevaron y le pintaron otra insignia. Y se selló la suerte del pueblo de Cuba. A él lo mató el pueblo de La Habana y ese histórico discurso que da ahí el día 26 frente al Palacio Presidencial. Porque el país estaba convulso en esos primeros días. Yo creo que fue. Todo lo que pasó fue culpa de muchos factores. El gobierno americano, un pueblo que cualquier cosa le servía después de tantos años de tiranía, habían sido 7 años de tiranía sangrienta. Y el abandono de los que sabían y tenían poder y permitieron que todo eso cayera en manos de ellos. Porque el que tiene armas y el que tiene conocimiento es el rico. Y si el rico no invierte en la sociedad y no protege la libertad, él que es el que tiene medio, que tú puedes parar de un carbonero en la Sierra Maestra. Por eso que el comunismo sea dueño de las naciones. Porque las personas que no tienen con qué actuar no pueden actuar, porque para actuar hay que tener con qué. Le regalaron el país y acabó con él. Gracias por ir conectándose. Y esa ha sido la realidad. Pienso que lo aniquilaron al final. Saludos, bendiciones, maestro Marta Vázquez. Saludos para ti, Martica, mi hermano. Gracias a los que se están conectando. Yo sé que es una hora difícil para muchos. Es hora de bañarse, es hora de cocinar. Pero quería interactuar en el chat con las personas porque quiero saber qué cree la gente de la última directa sobre los últimos momentos de la vida de Camilo Cienfuegos. Hay muchas personas que dicen que todos los mandos se dividieron y salieron a buscarlo alrededor de las costas y el país se volcó entero en las calles, como en realidad fue. Y dicen que él se iba a la isla Turihuano por allá por el sur. Y cuando venía la prensa o alguien, hacía que estaba muy preocupado. Y después se quedaba a comer y a hablar y a reírse como si nada hubiera pasado. En esos mismos días reportan que Raúl se había perdido en la Sierra Maestra, pero a nadie le importaba eso. Tal vez lo hicieron para medir la popularidad de uno con el otro.
Aquel muchacho le había arrancado el corazón y los sentimientos a toda la nación. Y de la noche a la mañana acabaron con él. Todo lo que hizo sombra, no desde el triunfo, sino mucho antes, se lo echaron y lo quitaron del camino. En esas difíciles y dudosas circunstancias murió Fran País, que no se sabe hasta el día de hoy si Vilma Espín en realidad tuvo que ver con la delación aquella mañana, cuando lo mató Sales Cañizares, o si cayó víctima de la indiscreción de ellos mismos porque se estaban moviendo de día para cambiarse de apartamento. La historia del pueblo de Cuba es una historia grandiosa y ha sido marcada por mil y un factores que han sido fatales para el pueblo de Cuba, de todas las épocas. Y yo pienso que una de las cosas que nos mató es ese mismo propio pueblo que Estados Unidos quería llevárselo a la Florida para que construyera el bello y paradisíaco Miami en el pantano. Y de paso, la cercanía geográfica de un país que tenía una concepción social distinta a la norteamericana y que era una vergüenza y una amenaza en el desarrollo social, no económico ni militar, sino social, porque Cuba había logrado leyes y beneficios para la clase obrera que nadie la había logrado. Cuando en Estados Unidos linchaban negros y los ahorcaban y los cazaban los blancos como si fueran conejos o indios en la conquista hacia el oeste, el pueblo de Cuba, en Cuba no se linchó negro, excepto el problema que tuvimos allá en la guerra de Chambelona, cuando la revolución de los independentistas de color en los días entre José Miguel Gómez. Pero el país había logrado cosas que nadie las había logrado. Un país que venía de la guerra, que la última guerra arrasó con la nación completa. Y que aún endeudada y empeñada, ya para el año 30 tenía 100 ingenios azucareros propiedad del pueblo de Cuba, de los azucareros cubanos, los ingenios 100 de los 120 que habían ya, 100 eran del pueblo de Cuba. Un pueblo pujante, un pueblo muy extraordinario para crear riqueza y no solamente para criarlas, sino para disfrutarla, porque para los años 50 se hizo una encuesta en el mundo y Cuba resultó ser el tercer país más alegre del mundo. Ya te puedes imaginar la alegría, lo orgulloso que vivía el cubano de vivir en su tierra, un país rico, un país donde un bistec con un plato de frijoles vale 25 centavos. Hay una película muy buena de la época, los años 48, 50, donde cuatro muchachos trabajaban estibando en el puerto y ganaban 5 pesos al día cada uno, cargando arroz y sacos de azúcar y toda la mercancía que venía al puerto. Un país que tenía una vida diurna y una nocturna. Un país lleno de cabaret, de cultura, de música, de productos exóticos y naturales que todo el mundo quería ir a probarlo. Y eso se convirtió en una amenaza para estos americanos. Y por eso hicieron todo lo posible por liquidar eso. Porque el crecimiento, el desarrollo de ese país ahí iba a ser una amenaza para ellos. La primera potencia del mundo tenía tantos problemas y allí una islita asignada prácticamente había alcanzado un desarrollo económico, sociopolítico y jurídico que nadie. Entonces, eso preocupaba, no preocupaba al pueblo, no preocupaba a Nat King Cole. Saludos, bendiciones, maestro, aquí estoy. Nabor Colas. Gracias, Nabor, por estar ahí. Entonces, eso preocupaba al mundo. Paisito así chiquitico, 1.200, 110.000 kilómetros cuadrados lo que tiene Cuba nada más, con toda la callería y los callos adyacentes. Y tenía 5.8 millones de personas. Y había logrado índices de alfabetización y de desarrollo social, sobre todo en las ciudades, porque el campo estaba olvidado. Que ni para qué. Eso preocupaba y acabaron con nuestra tierra. Lo que cometieron contra nuestro pueblo ha sido una cosa terrible. ¿Tú te imaginas lo que fuera Cuba hoy después de 64 años sin comunismo? Cuando tú miras todos los países que frente a Cuba en esa época eran aldeas, cuando Japón
en medio del Golfo de Okinawa era una aldea de paja y barro, Cuba era un imperio azucarero en medio del Caribe. Ya La Habana era La Habana y Santiago era Santiago. Y todas las villas que fundaron los españoles y arrasaron con nuestra tierra. Y así no se puede. Y lo lindo no es que hayan acabado con la infraestructura del país, es que mataron a lo que había hecho grande a Cuba, que era su pueblo, era la voluntad de esa raza, mejor que Dubái. Claro que sí, Marta Vázquez, claro que sí, mejor que Dubái. Se habían hecho estudios, las encuestadoras del mundo, los bancos, las grandes compañías de inversiones de la época pagaban. Había una editorial que se llamaba la editorial Gallup, que era una encuestadora muy famosa, que la contrataban para que fuera a medir los estados de opinión en las sociedades. Y la Gallup fue a Cuba en el año 1942 y volvió en el 48. La primera para hacer una encuesta sobre el crecimiento económico en plena guerra mundial y la segunda para ver cómo se estaba desarrollando el problema sociopolítico después de la implementación de la Constitución del 40, los días que Grau, o sea, Prío competía por la presidencia de la República contra los ortodoxos. Y aquella encuesta reveló datos escalofriantes. Reveló que por las leyes que Cuba tenía para el año 75, iba a desplazar socialmente a los Estados Unidos. Porque nosotros no teníamos los problemas sociales que Estados Unidos tenía. Nosotros éramos una nación de negro y blanco. Éramos una nación mestiza que había formado su historia en la mezcolanza de razas que llegaron a Cuba y en el crisol de sus luchas por la independencia en la manigua, 30 años de guerra. La segunda será si pudieras aclarar realmente quién fue que asesinó al Che para que el Che lo mató Félix Rodríguez Mendiguita, un cubano agente de la CIA, que lo mandaron a cazar al Che con las boinas verdes norteamericanas cuando el gobierno de Bolivia lo cazó y lo mataron en la escuelita liguera. Un cubano, Félix Rodríguez Mendiguita se llama, creo que todavía está vivo Mendiguita. Entonces, él se quedó con el Rolex Master GMT50 que él se traía y otros documentos personales. Entonces, los problemas que arrastraba la sociedad americana del racismo, de la segregación social, de la lucha por los derechos civiles, Cuba no los arrastraba. ¿Por qué? Porque la composición demográfica y etnográfica norteamericana no era la nuestra. El amo blanco y el esclavo africano norteamericano no se mezclaron, nosotros sí. Nosotros éramos una república mestiza, donde blancos y negros, ricos y pobres, libres y esclavos, pelearon en la manigua para fundir la nacionalidad cubana. Y se fundió en ese crisol de nuestras luchas, en el fuego abrasador de un pueblo que lo dejó todo por su independencia. Y ellos vinieron y arrasaron con nosotros. ¿Qué sería Cuba hoy? Un país que las estrellas rutilantes de la música, la farándula, el teatro, el cine, pasaban todos por Cuba para estrenarse allí. Imagina. Nos vendieron como la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja de plata. Y no solamente fue que nos vendieron, sino que nos sacrificaron. Y han sacrificado a nuestro pueblo a lo largo de todos estos años. Yo me pongo a analizar la historia y los acontecimientos. Yo soy un hombre que analiza los hechos y los hombres dentro de una época que es la historia. Y no puedo concebir en mi mente que después de 64 años de esta barbarie, esta gente todavía sigan teniendo cómplices después de todo lo que han hecho. Y que tienen un apoyo ciego tanto en la región como en Europa y en el resto del mundo.
Y si eso es triste y duele, más triste y duele más saber que en el exilio, todavía después de 64 años, conociendo todo el mundo, nuestra historia y lo que hicieron nuestros próceres para lograr la definitiva independencia, todavía después de 64 años, el factor fundamental de la libertad del pueblo de Cuba, que es la unidad que trazaron nuestros padres de la independencia, haya sido obviado y olvidado. Y yo puedo justificar de eso a estos muchachos nuevos que no conocen nada, que están deformados. O tal vez a los guajiros que se fueron al Escambray. Buenas noches, mejor que Dubái. Y puedo justificar a los guajiros que fueron al Escambray, que eran campesinos, que estaban protestando porque le habían quedado sus tierras en esa región del país. Y por eso no se lograron, por esa misma falta de escolaridad. Y puedo justificar a la gente de Girón, que sí vino unida. Pero no puedo justificar a Juan Manuel Cao, a Andrés Alburquerque, a Yenisei Rivero, a Ninuska Pérez Castellón, a Silvia Iriondo, a José Hernández Pepe. No puedo eximir de culpa a Mascanosa. Como ellos, conociendo que el factor determinante y la clave para lograr la libertad fue la unidad de los cubanos, después de 64 años todavía no se ha podido materializar ese anhelado sueño. Que sin unión no se puede lograr nada allí. Y entonces, ¿y de qué nos sirven tantas protestas y tantas reuniones y tantos actos de repudio si al final eso es más ruido que nueces? ¿Entiendes? Eso es más espuma que jabón. Eso no lava ni quita el churre de la ropa. Entonces, o somos muy tontos o somos muy bárbaros, porque no tiene explicación ninguna. O sea, aparece una persona con una nueva propuesta, con una idea distinta para materializar el anhelado sueño, y la gente le huye porque trae una máscara. Y entonces aparece otro sin máscara, que lo único que hace es deformar la lucha, ofender a los que luchan, denigrar de los que luchan, y tiene aceptación y tiene un público enorme. Y yo, después de llevar aquí hablando 20 minutos, nada más tengo 14 personas conectadas. ¿Por qué? Si se puede aplicar la verdad que dijo Jesucristo, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará, y entonces yo traigo la verdad, o al menos imagino que es así, y nada más tengo 14 personas ahí después de 20 minutos de directa, ¿dónde están los verdaderos hombres del pueblo de Cuba que luchan para encontrar la verdad que los conducirá a la definitiva libertad? ¿Dónde está esa gente? ¿No te das cuenta cómo es que de esa manera no se puede liberar a la patria? Porque es con el concurso de todos los cubanos. ¿Qué cosa es concurso? Es el apoyo de todos los cubanos. Y tú los ves que brincan y saltan por ahí y te dicen, pero haga algo, pero yo soy Dios. Yo soy un mago, soy el mago Berlín del rey Arturo, que se llevó al niño y escribió la profecía que solamente Excalibur la podía sacar, el heredero al reino, el príncipe Arturo, el rey Arturo. Entonces, o somos muy tontos, como te dije, o todo es una falsedad y una mentira. Y la gente está aquí, resolvió su problema, y el que está allá que se joda. Y yo solo no puedo rescatar a la nación cubana, porque primero no tengo esos recursos y después yo no soy Dios. Maceo no liberó solo a Cuba, ni tampoco Martí, ni Gómez menos. Tuvieron que juntarse todos.
deben estar viendo otro canal, no se desanime. No, yo no me desanimo. Yo soy un hombre de un ánimo y un elevado espíritu. Pero es insólito. Es insólito que nosotros nos acordemos de Dios en esta lucha nada más cuando truena. Pero si eso es asombroso, más asombroso es esperar que ocurra una desgracia allí, que los comunistas cometan una masacre, una barbaridad, como fue el caso de Bahía Onda, para que en masa todo el mundo corra a las redes sociales a ver qué pasó. Cuando debería estar enlutado todo el mundo, cada vez que ocurre una desgracia. Yo pensaba que ya hoy no había más directa, pero me notificó y aquí estoy. No, porque yo hice la directa a esa hora de la tarde, cayendo la tarde, porque hay personas en España, en Australia, en Italia, en Alemania, que tienen un uso horario distinto. Entonces quería que les llegara cayendo la noche para que tuvieran tiempo de dormir, porque no me gusta que las personas se sacrifiquen en vano tampoco. Porque como estaba lloviendo en mi casa, pues yo estuve todo el día, me tomé todo el día. Además, yo trabajo para mí, yo no tengo un horario, nadie me encasilla. Y por eso fue que conté la historia de Camilo. Y tal como sucedieron los hechos, así te los narré yo, contado de la última persona que estuvo allí, que lo dijo en la televisión nacional aquel 28 de octubre del 2002, 2003, si mal no recuerdo. Pero así no se puede hacer patria. Porque un solo hombre no componía la caballería agramontina, eran 2000 jinetes. Poco a poco se van a ir incorporando. Yo lo sé. Y encima de que hay una guerra enorme del G2 contra todos nosotros, también yo tengo que cuidarme de mis propios hermanos, que seguramente están investigando y tratando de saber quién soy yo para combatir contra mí, porque tal vez yo sea su enemigo o me vean así. Y yo aquí, al menos intencionalmente, no vine a afectar los intereses de nadie. Gracias por darnos sus conocimientos. Yo no vine aquí afectar los intereses de nadie. Al contrario, los he llamado a todos, los he invitado para que se pongan del lado correcto de la historia. Sin unión, como escribió la última persona aquí, que no vi su nombre porque fue de pasada, aquí no se puede hacer nada, es imposible. Roma conquistó el mundo conocido porque nunca quebrantó el factor fundamental de la existencia patria, que era la unión y la disciplina de su ejército. Aunque políticamente Roma era débil, su ejército en el campo de batalla era el más disciplinado y fuerte del mundo. Y eso lo lograban por la unión y la disciplina. Entonces, esas son las cosas que hacen que la gente se desaliente. Y cuando tú no cuentas chisme, y cuando tú no formas chanchillo, y cuando tú no formas brete, y cuando tú no empiezas a atacar a la gente como pasa, entonces la gente se desencanta y no te sigue, porque los buenos son pocos y son escasos. Así no se puede liberar una patria. Así no se puede lograr absolutamente nada. Entonces, si no nos sacrificamos, no podemos añorar lo que no somos capaces de defender. La unión hace triunfar hasta el más, fíjate si es importante. Claro que es importante, pero yo no soy un hombre que se engaña. Yo sé que todo lo que ha salido de Cuba en los últimos 64 años está contaminado con ese cáncer maldito. Y hay una locura enorme aquí, la gente aquí no sabe ni para dónde va a coger. ¿Tú crees que es justo que Ferrer se pase toda la vida presa porque no quiere coger un fusil para luchar por su libertad? La Biblia dice que sin sangre no hay remisión de pecado.
¿Y cómo tú quieres que tus pecados sean redimidos si tú no eres capaz de pagar la redención, que es la sangre? Así no se puede hacer nada. Ahí está la directa de Camilo. Analícenla, estúdienla, piensen en ella y mañana la discutimos. Se me cuidan por ahí y sepan una cosa, los buenos siempre van a ser los menos y siempre se van a quedar solos. Hubo un momento en que Martí tuvo que echarse solo el peso de la patria. Y en este mundo, para que tú seas popular, tienes que ser un mentiroso. Y la mentira, decía un viejo proverbio hindú, la mentira atrae pueblos. Y la verdad, a ciudadanos. ¿Ya te puedes imaginar? La mentira atrae a pueblos y la verdad a ciudadanos. O sea, los que tienen el compromiso y la responsabilidad en una sociedad son los ciudadanos. Esos son los que le van a caer atrás a la verdad. Ahora, los que son pueblo y no son ciudadanos, le van a caer atrás por millones a las mentiras. Los quiero mucho. Hasta mañana. Ha sido un día intenso y que el cielo se apiade de nosotros. Cuídense por ahí.